Emotivo homenaxe do Escuadrón de Vixilancia Aérea EVA-10 aos compañeiros do Exército do Aire falecidos este ano en acto de servizo. Foi durante a conmemoración o domingo do día da súa patroa, a Virxe de Loreto. O Escuadrón de Vixilancia Aérea número 10, EVA-10, conmemorou o domingo día da súa patroa, a Virxe de Loreto. A celebración realizouse na base militar do Exército do Aire no Monte Iroite. Ata alí achegáronse numerosas persoas, así como alcaldes e autoridades dos concellos da Parvanza, que arrouparon o Exército nun día tan sinalado. O párroco Marcelino Barros foi o encargado de oficiar unha misa cantada pola Coral do Liceo de Noia. No pabellón deportivo realizou o acto de entrega de medallas, precedido dun emotivo discurso do comandante José Vázquez Moreiras, que loou o traballo do escuadrón que se atopa na vanguarda en operatividade, grazas ao bo material do que dispoñen, pero tamén ao cualificado persoal que aquí está destinado. La suma de estos dos factores ha posibilitado que la unidad haya superado con nota la evaluación técnica anual que realiza la Jefatura del Sistema de Mando y Control. Fruto de esa evaluación, hemos asistido a la entrega de certificados de capacitación profesional que acredita la preparación y el esfuerzo realizado por aquellos miembros de este escuadrón que han presentado para adquisición y mejora de nivel. Pero esta unidad no se compone solo de equipos de radio, antenas o aparatos para vigilar nuestro cielo. El trabajo callado de decenas de personas de este escuadrón, cocineros, fontaneros, electricistas, protección a la fuerza, administración, informáticos, sanidad y un largo etcétera, hacen posible que funcione como una máquina bien engrasada. O comandante do EVA-10 apenas puido conter a emoción cando recordou os dous compañeiros falecidos en acto de servicio. Na súa memoria ofreceus unha coroa de laureles ante unha cruz no pabellón. Ligados aquí, quisiera tener un recuerdo muy especial para nuestros compañeros fallecidos en acto de servicio. Nuestra misión es servir y el vuestro ha sido el servicio más honroso al dar vuestra vida por España. Nuestros compañeros del Ejército del Aire, capitán Borja Aybar, fallecido tras la celebración de los actos del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, y el teniente Fernando Pérez, fallecido en la base aérea de Torrejón pocos días después. Compañeros, voláis muy alto y ya tocáis el cielo. O ato rematou cun pincho para os asistentes.